Comunicado dirigido al capo más corriente de Michoacán, Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Hadas. Cita el mensaje publicado en la página de Facebook, Nueva Italia Libre del Cártel Jalisco Nueva Generación y Miguel Hadas. Mira Miguel Hadas, te damos 24 horas para que liberen a toda la familia que mandaste levantar en el Chaos. Entre mujeres, niños, ancianos. Ellos no tienen nada que ver en esta guerra, si lo que quieres es guerra sucia, también te la podemos dar, puesto que mucha de tu gente tiene familia en Apatzingán, y no nos hemos pasado de corrientes como tu gente. Y hablo principalmente del Gallegos, su padre vive en La Pénjamo, y pregúntale si lo hemos molestado. Te damos 24 horas para que liberes esta familia, de lo contrario, aténgase a las consecuencias, y esto va para ti Gallegos. Porque sabemos que tú tienes mucho que ver. No sea corriente y tópele de frente con nosotros, no con la familia. Firma atentamente, Blancos de Troya. La nueva familia michoacana. Los amigos del señor Carlitos Rosales. Los caballeros templarios Guardia Michoacana, y su líder el gallito, Negro de Troya. En otro mensaje publicado en dicha página se puede leer. Investigación sobre Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Miguel Hadas. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy delicado que pudiera repercutir en nuestras personas, ahora que se vive una incertidumbre en los pueblos michoacanos. El gobierno, siempre ocultando la verdad y favoreciendo al crimen organizado, el actual titular Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, José Martín Godoy Castro, ha venido favoreciendo a Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Ángel, o Miguel Hadas, líder de Cártel de Jalisco, en las divisiones opugnas que se vienen viviendo en el estado michoacano, cita el mensaje. Por un lado se encuentra Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo, quien representa también los intereses al Cártel Jalisco Nueva Generación, y que pelea por el control de Tepalcatepec y sus alrededores. Por otro lado está César Ochoa Mendoza, alias el Morisqueto de Tazumbos, y Luis Antonio Torres González, alias Simón el Americano, quienes representan a Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Hadas, o como se dice, el hombre fuerte de Michoacán, quienes pelean por el control de La Ruana, Buenavista y el resto del estado, así como parte de Colima. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con la alianza del gobierno estatal encabezado por el actual procurador José Martín Godoy Castro. Miguel Hadas usa a Morisqueto de Tazumbos para desestabilizar al gobierno del municipio de Buenavista Tomatlán, al mismo tiempo aprovechar el caos y desinformar a la sociedad, y culpa al Cártel Jalisco Nueva Generación, que el Morisqueto forma parte de esta organización o cartel, y así poder cubrir al verdadero capo de capos, el hombre fuerte de Michoacán, Miguel Ángel Gallegos Godoy, Miguel Hadas. En la actualidad, Luis Antonio Torres González, alias Simón el Americano, se encuentra en Colima, donde se aliaron con Gerardo Mendoza Chávez, alias el Gera, quien tiene una disputa por el territorio contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es la alianza que representa Cártel de Colima, Cártel Tercera Hermandad H3, y Gobierno de Michoacán, por el titular de la Procuraduría del Estado José Martín Godoy Castro, contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es lo que se está viviendo en el estado de Michoacán, la disputa de los territorios con un baño sangriento, cifras altas de ejecuciones en los últimos 10 años, levantones, muertes dolosas, así como extorsiones por los pagos de cuotas. Este es un reportaje especial, de una investigación llevada a cabo, por Felipe Carrillo Puerto, Ruana Libre, finaliza el mensaje publicado. Mucho se ha hablado y escuchado acerca de Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Miguel Hadas. De acuerdo con una investigación realizada por la periodista Anabel Hernández, el Miguel Hadas es el verdadero capo michoacano. En el corazón de Tierra Caliente, Michoacán, durante los últimos 15 años un hombre de gran poder económico que se hace pasar por empresario ha forjado su imperio de narcotráfico encabezando los distintos grupos delincuenciales que se han gestado en la entidad. No se trata de uno de los capos más nombrados por el gobierno federal, sino del presunto jefe de estos, Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias el Miguel Hadas, refirió Anabel Hernández en un reportaje especial publicado en el semanario Proceso en abril de 2014.
De acuerdo con un minucioso informe de inteligencia del gobierno federal realizado a principios de 2014, que proceso pudo consultar, el Miguel Hadas era el verdadero jefe de la organización de los Caballeros Templarios. Debajo de él estaba Nazario Moreno González, alias El Chayo o El Loco, a quien falsamente el gobierno de Felipe Calderón declaró muerto en un enfrentamiento con la Policía Federal en 2010, aunque según el gobierno de Enrique Peña Nieto ahora sí murió en un operativo el 10 de marzo del 2014. La estructura de Gallegos Godoy contaba con tres anillos. El primero estaba encabezado por Servando Gómez, La Tuta, el segundo era dirigido por Enrique Plancarte Solís, el tercer anillo estaba liderado por Ignacio Andrade Rentería, El Cenizo, y estaba encargado de la Plaza de Lázaro Cárdenas. Cada uno de ellos tenía a su vez una subestructura criminal, citó Anabel Hernández. El Miguel Hadas nació en una familia humilde del ejido Copales, municipio de La Huacana. Su historia detalla que amasó una gran fortuna, por comprar terrenos sin dar opción a los dueños. En esos terrenos ahora tiene el Hotel Cascada, en el municipio de La Huacana, y la Cascada en Sicuidán, entre muchas otras propiedades. Su compadre, Quique Plancarte, lo introdujo en la fabricación de metanfetaminas. El primer laboratorio de droga sintética de Miguel Hadas estuvo en Oropeo, municipio de La Huacana, y más tarde, otro cerca de su rancho ubicado en los alrededores de la presa de Infiernillo. En Sicuidán, es uno de los principales productores de droga sintética, escribió la reportera de El Economista, Verónica Macías. Finalmente, el párroco de Apatzingán, Gregorio López, aseguró que Miguel Ángel Gallegos es el capo más protegido en Michoacán, y denunció que ha financiado campañas políticas. Es un narcotraficante, es un capo protegido y custodiado por el gobierno, financia económicamente las campañas. No aparece en los medios de comunicación. Hay reuniones con las altas cúpulas, es un narco y empresario de la droga, es bueno para el gobierno, ahorita está subsidiando un proyecto al campo de limones, tiene 1000 trabajadores y genera empleos, por eso el gobierno lo protege, pero no es legal lo que hace. Miguel Hadas sí existe y es un narcotraficante encubierto por el gobierno, porque no hay estado de derecho en Michoacán, pero es un empresario que conviene al gobierno y como él hay muchos empresarios, aseguraba el párroco a la periodista Verónica Macías en 2014. Desde entonces, el Miguel Hadas continúa prófugo o protegido como denunciaron en su momento la periodista Anabel Hernández y el padre Goyo. Ninguna autoridad menciona al Miguel Hadas, solo a través de las redes sociales se denuncia la existencia del presunto capo, mientras tanto en Michoacán la violencia se ha incrementado de manera alarmante. Prácticamente todos los días aparecen cadáveres abandonados en calles, avenidas o zonas desiertas de la entidad. Calcinados, baleados, decapitados, encobijados, embolsados, descuartizados, ejecutados, son los muertos invisibles que el gobierno estatal pretende ocultar y los cuales muchas veces, se les vincula con el crimen organizado, ajustes de cuentas entre narcos, sin que ni siquiera se haya realizado una investigación al respecto. Estamos mucho peor que cuando estaban los templarios. Todos los días hay ejecutados. Seguimos siendo extorsionados. Ya regresaron las cuotas. Son algunos de los muchos mensajes que hemos recibido a través de nuestras redes sociales y que también aparecen publicados en varias páginas de Facebook, donde los ciudadanos michoacanos reportan toda esta violencia que jamás abandonó la entidad.